Hi everybody, All nephilos y um, a todos por igual, hi all to movie fans, once again, Siddhartha for Cine and let's dive in and final update on the Star Wars universe, this is related somewhat bueno well, let's say clue about a Star Wars episode 9 and the fate of uh, Princess Leia así que esta es una noticia bastante fidedigna sobre eh, el destino de la princesa Leia en el episodio 9... viene oficialmente de un cómic que eh, ahorita les voy a, a decir cuál es ahorita les muestro incluso este es un caption de el extracto del cómic eh, sobre la princesa Lea Sucede después del um, Este es Un pedacito de Ese cómic um, Aquí tienen miren Este lo, lo tomé de Screen Rant Quien recogió esta nota um, Es la del Issue 27 es de la edición 27 Y en, eh, en este extracto, pues ex expresa del, de esta edición de cómic, del número 27, um, que la princesa Lea, pues, este se le está haciendo cada vez más pesado el duelo por, pues, seres queridos, tales como, eh, pues, Han Solo, Han Solo. Eh, por ejemplo, fíjense que acabo de leer, he estado leyendo la versión literaria del de episodio 8 de Los Últimos Jedi. Y en el, el capítulo 2, me parece que es, um, ella hace pues eh, un, unos comentarios sobre Han Solo. Habla pues emotivamente de Han Solo y dice pues que por cierto. Han Solo no creía mucho en los funerales Y esas cosas Que él era así Que a pasar página Y, y adelante Y él creía en la rebelión Así que bueno Pues eso justifica tal vez lo, Que no haya ninguna especie de funeral Para Han en la película Pero si sí lo hay en el libro Está mucho mejor la versión literaria del episodio 8 Hay más detalles Los recomiendo Eh entendemos más en contexto a los personajes más adelante hago un video para darles leerles un poquito un extra valga la pena leerles y bueno es una referencia por si Alusión a este para este video y la princesa al admiral almiral a mucha gente dentro de la lucha de la rebelión contra la primera orden y también porque es sobre ella además de un padecimiento que surgió a raíz de de lo que le pasó en el espacio uh, que muchos no nos hizo gracia y no, no, no muchos no estuvieron de acuerdo a mí sí uh, de que volar en el espacio y luego con la fuerza regresar a la nave parece ser que radiación la, la afectó una radiación espacial es una bastante creíble eh, explicación de por qué está afectada por esta radiación y esto va a afectar su salud va a ver más su salud además de los pues, del duelo que vive el pesar que tiene como ven Chihuahua Kichubi está muy expresivo está triste por ella um, pues sí eh, es ya Pequeña, esta sí va a durar muy poco. <laughs> Sorry. Um, y bueno, en otro video van a poder ver eso que acaban de ver, que es sobre Boba Fett, sobre Lando. Car este fue pues un pequeño, una pequeña actualización. Sobre Star Wars Episodio 9, esta es de una directa referencia al destino de la princesa Leia en el episodio 9. Hagan referencia de ella en el scroll que se lee al principio al introducir la película. Bueno, esto es de todo por hoy. Ah, pero recuerden también que ya les he dicho en otros videos que el, en julio próximo empieza la filmación de Episodio ya van a empezar a filmarla, ya los están preparando, ya, se, ya han leído el para regresar Billy a episodio a Star Wars, Billy Williams regresará a Star Wars, esa nota ya ya estaba en otro video, pero bueno valga la redundancia, pónganle clic en suscribirse en la campanita y más detalles sobre Lando Calrissian um, Van a estar más adelante. Hablo de Lando Carwisian porque parece ser que va a ser ese el pretexto para que regrese. Este va a ser el pretexto perfecto para que regrese Lando. Regresar a sustituir quizás a la princesa Lea. A la general Alea Organa. Así que bueno. Por cierto. Hacía <laughs> colación. So, this may be the reason how Lando is going come back to Star Wars. The Rebellion. Um, by me. Of well, the departure of Leia, and somehow, um, some of the three characters think Poe can be let the, go and find him. That Princess Leia has passed away, they need him urgently to, to come and replace her at the rebellion or the, some kind of leadership of the rebellion, even though Poe's next one leadership, but this might be the, the possibility, okay? Así que bueno las cosas um, six minutes okay so thank you very much for watching um, click on the like button click on the subscribe button click on the bell below and hope you certainly well well are well informed and hyped about Star Wars and may the force be with you see you in the next videos to leave me Star Wars sensational news is happening and I will keep you up as much as possible. Okay? Así que yo os voy a tener tanto de Star Wars, del New Star Wars, en el próximo video. Hasta la próxima.